Le vamos a pedir prestado un ratito a Radio M, al periodista deportivo Carlos Bustingordia que lo tenemos acá en línea. Carlitos, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Batistera, tanto tiempo que no charlábamos. ¿Cómo te va Andrés? Un gusto, ¿eh? un placer poder charlar. Saludo, obviamente, para vos, el abrazo para Antonio, sí. como siempre. Bueno, acá estamos preparados. Eh, para mí es un gusto porque Derf es parte de mi casa también, así que eh, sí. la verdad que uno se siente muy cómodo. Hacía mucho que no charlábamos y ahora bueno este, con los equipos en distintas categorías espero te vamos a como decía a pedir prestado un ratito para que nos hables de, de lo que dejó la última fecha tanto de la B como de primera para Colón y para Unión no sé por dónde querés arrancar Carlito y primero Colón que jugó eh, la verdad que el domingo frente al Mirante Brown un equipo en formación un equipo que, que lo está armando, me gustó mucho la sinceridad de Iván Delfino eh, en la conferencia de prensa, donde dice, sí se ganó, pero no, todavía no encuentro el equipo bien que yo quiero, me parece eh, sincerarse en lo futbolístico, es un campeonato muy complejo, muy complicado, parecen dos campeonatos, o parece dos deportes distintos, la primera división con el VAR y con el parar el partido, con unos árbitros que no son tan permisivos diferentes, la primera nacional donde hay mucho roce, mucha fricción, y, y, y creo que Colón se fue armando, que, que tiene una idea, lo que pasa es que falta, es difícil plasmarla porque los equipos generalmente juegan con, con mucha marca, con mucha fricción y juegan al contragolpe, eh, y bueno, Colón está en eso. Yo creo que hay que tener paciencia, a Colón hay que tenerle paciencia, a este Colón hay que tenerle paciencia, a este equipo, a esta Primera Nacional, porque van a ser partidos que van a querer ganarles todo, porque van a jugar con un grande de la, de la divisional. Y Colón también con su karma, ¿no? de, de la presión que el jugador tiene ante un, los estadios llenos. Entonces, creo que lo que hay que aprovechar, lo que tiene que aprovechar Iván Delfino y los jugadores es la localía porque se juega en un estadio de primera con un campo de juego de primera y con la gente que no lo deja de apoyar casi estadios llenos siempre y no lo vas a ver en la primera nacional exceptuando quilmes puede ser algún equipo de eh, qué sé yo no sé almirante no, no, cuando no, va a por... no, o ser bueno lo tenés eh, no sé un equipo de mendoza bueno puede llegar a ser pero hoy colón es el más grande lo sabe y contra eso va a tener que pelear cada partido jugó bien porque bueno eh, ya no apareció tanto Guille como todos esperaban la figurita emulando a Bota, es otro jugador, es otra carecita, es otro espacio, Prediger es un buen jugador, pero es un jugador de un tiempo, cuando comienza a correr se nota su cansancio físico, para mí la defensa está muy bien armada, hay, hay alternativas, porque ingresó el chico Herrera de San Lorenzo, reemplazó bien a Navas, y ahora Julián Navas va a tener que pelearla con Herrera, que jugó bien, Castec se, se va sentando, me gusta mucho Hernán López y la dupla con Paolo Gols, más allá que el otro día Enrique entra, dudó un poco de entrada. Eh, para mí es una novedad que Enrique juegue, juegue de central, porque Enrique vino como mediocampista. Y después, bueno, el mediocampo, Talpone, tiene una generosidad física terrible, por ahí un poco desordenada, pero eh, corre. Lago no apareció tanto en este partido. Y yo lo quiero siempre a Toledo Porque es un tipo que baja la pelota, que intenta Y bueno, lo que decía recién de, de Guille Está Bernardi Que es una gran alternativa Me gustó el otro día Sabela Me parece que es más que Guille Pero bueno, esto lo vamos a ver a través de los partidos Colón ganó bien Ahora va a jugar con Patronato Y yo creo que a partir de ahora, con Patronato Van a comenzar a saber cuál es la medida que tiene el equipo eh, Por eso creo que Delfino Dijo lo que dijo al término del encuentro Porque jugó con Cadu un equipo amateur, casi, no digo amateur, pero casi amateur, y un Almirante Brown que tiene cinco o seis jugadores primero. Vino su un entrenador, vino Rodrigo Alonso, que es el manager, eh, el Luigi Villalba estuvo, hizo toda la pretemporada, jugó dos partidos, pero los dos se eliminaron. Y después no le habilitaron ninguno de los jugadores que son refuerzos en este equipo de Almirante Brown. Así ah. que imagínate que, que también es un equipo en formación. Eh, Colón tiene alternativa, tiene, me parece, no sé si le falta algún jugador, porque inclusive si Prediger no está, Kili Vega es un jugador de ascenso prácticamente por su fortaleza, por su forma de juego. Así que creo que habrá que esperar a partir... Hay que tener paciencia, son partido tras partido, es muy largo, termina ya por noviembre del año que viene, con la posibilidad de, de ascender. Por eso digo, son muchos viajes, son viajes largos algunos. Eh, va a depender de eso y acomodar también lo que tiene que ver la formativa que sigan saliendo jugadores yo eh, hay que yo tengo paciencia con cual hay que tener paciencia con Colón. Ah, diferentes y vamos, sí vamos a vamos a unión, vos sabés que yo soy raza ¿eh? pero anoche vi el partido con platense carlitos y bueno, me pareció que hubo este, pocas posibilidades para ambos pues sabes que yo ayer contaba, me tocó relatar los dos partidos. Y uno siempre trabaja en alta porque lo tiene acostumbrado a al oyente a gente trabajar en alta, tratando de darle dinámica a un partido que anoche no lo tenía. Entonces digo, terminé con la cabeza vacía prácticamente. El, el Kili tiene 26 partidos, de los cuales ganó cinco nada más, o 25 o 26. Yo soy un tipo que no me escribo, lo trato de memorizar, pero creo que tiene 25, 26 partidos, de los cuales ha ganado cinco partidos. Muy pobre la campaña, muy pobre. Eh, Unión no tomó en cuenta, creo yo, que se salvó con la última, con el último suspiro y que quedó en primera división y que tenía que barajar y dar de nuevo y armar un equipo competitivo. Me gustó con Racing. Porque si vos me preguntáis otro día, decís si estuvo bien, Unión se reforzó, pero indudablemente ese capricho del entrenador de poner línea de cinco ayer un poco como que culpó al periodismo. Si ve, ustedes querían pues, línea de cinco, pero eh, ayer jugó con línea de 5. No es que cambió porque Mateo el Blanco jugó por Bruno Pitón, porque Mateo se tiraba para atrás y terminaba en una línea de cinco, No hay generación de juego hasta que entró el chico verde, que está verde todavía, pero tiene la técnica individual como para ser un jugador interesante y el jugador que pretende Unión, que sea el nexo entre el mediocampo y la delantera. Porque vos tener, Unión tenía Domina, lo tenía Orsini, jugó Balboa, eh, bueno, Morales cuatro delanteros que son de puntas, sin contar a Gamba y sin contar a Valuna Diali que también es delantero. Pero ¿cómo llega a la pelota? El fútbol tiene cuatro acciones: defender, recuperar, crear y definir. Si no pasa por este, el de que la creación, que llegue la pelota limpia, los delanteros no van a, obviamente, a tocar una pelota. Es muy difícil que, que el delantero venga hacia atrás, busque la pelota, llegue y le pegue. Muy, a ver, no sé, me imagino Bati y algún que otro delantero, pero son muy pocos. Vos tenés que abastecerlo. Y Gamba ayer jugó mal, ayer jugaron mal todos, sacando Campisi, que para mí fue el que más duda tenía cuando empezó a atajar, por aquel gol también que se hace contra New sin embargo, anoche tapó tres dos pelotas de un Platense, porque acá tenés que analizar Platense, Tigre, eh, Restra, tenés que analizar Barraca, Vélez, que tiene que ganar porque igual que Lanús. O sea, Unión está en esa, en esa situación. Falta mucho para el descenso, falta terminar la Copa de la Liga, falta comenzar el otro campeonato, falta mucho. Yo no hablo de descenso. Sí hay que tener precaución, porque la verdad que. Eh, el equipo anoche no jugó a nada, no dieron dos pases seguidos. Eh, hubo una flaqueza por el lado de Vera, que se va, pero no termina una jugada. Hubo una flaqueza por el sector izquierdo, porque Colvarán le pone ganas, pero obviamente no. no fue salida y me pareció, me pareció muy livianito lo de Mateo del Blanco, Mosqueira está solo y entonces le termina haciendo el 2-1 y luego no, casi no lo nombré en el primer tiempo eh, Luna Dialle viene a buscar la pelota pero termina también en el segundo pase nunca le sale, Torrena alternó buenas y malas, eh, Paz también lo sacó a Paz para poner eh, a Bruno Pitón Mauro, impreciso totalmente, corre, tiene una generosidad física terrible viste me, te preguntas vos al principio te decís, está bueno está bueno que haya eh, venido está bueno que haya venido que por el sentido de pertenencia etcétera etcétera Después te por qué por algo vino por algo los otros equipos no lo dejaron a ninguno de los dos no quiero decir que esto sea malo, pero lo digo no no lo hemos visto evolucionar demasiado a ninguno de los dos hermanos pero bueno eh, lo de Balboa es correr, tener ganas, y, pero ayer no estuvo preciso con la pelota y Gamba también. Entonces fue un barco a la deriva. Lo preocupante es, porque está bien, yo decía: si mi casa le falta revocar, eh, la verdad que me falta el bidete, tengo el inodoro, me falta esto, y que yo salga a decir: Che, mi casa está bien. Y yo lo banco a muerte, mi casa está perfecta. Si querés, pasáis a verla otra vez. Y vos la ves y la ves. Y lo mismo pasa en el equipo de fútbol. El entrenador te dice que él está muerto, que él está con fuerza. Ahora, ¿basta todo eso para afrontar un campeonato importante que es corto y que se puede sacar, por lo menos salir cuarto? Mira lo que te digo, ¿eh? No te estoy pidiendo que salga cuarto por lo menos. Está este equipo con, un, con una cancha que siempre... Está llena, porque anoche, yo no sé cuánto, el lunes a la noche, yo terminé como a la 1 y 20 de la noche, la madrugada, ¿no? ¿Cuántos estadios pueden estar nada más y nada menos que eh, así de lleno como estuvo ayer Pero lamentablemente, la verdad que fue, fue un partido paupérrimo para el equipo rojiblanco. Y, y a esto agregarle lo que se viene jueves, Ajá. que es una asamblea donde todavía los números no están claros donde hace años que venimos escuchando eh, spam de deben plata y, y, y cómo y dónde están y no no tenemos recibo y tenemos tendrían que aprobarla pero ayer hablando con gente de más unión te dice no nosotros vamos para no aprobar la asamblea y el fútbol argentino le dice: Sí, está bien, esté sin tres asambleas, como le pasó a Rosario Central, que no, hace, no aprobaron, se clasificaron para la Copa Libertadores. O sea que parece ser que le van a dar son una multa de mil entradas si no aprobar la asamblea. O sea, esto es el fútbol argentino, ¿no? Eh, como siempre decimos. La otra noche terminó la fecha 4 o 5, ¿no? 4 a, a tal hora y a la hora jugó la fecha 5, o sea que esto es el fútbol argentino. Así están claro. los equipos de Santa Fe, sino Andrés. Carlitos, bueno, gracias como siempre, placer volver a tenerte aquí para, para la agencia DERF y volvemos a charlar la semana que viene, si te parece, y seguimos hablando de, de los equipos de la ciudad. Ojalá, 10 de la noche juega Unión, 10 de la noche, decime vos. Con la, primero, por el horario. La seguridad por el socavón que hay en la avenida López y Planes. Eh, todo lo que sucede, yo, la verdad, y esto habla de la representatividad que tienen los dirigentes en AFA. En AFA, llegan, lo mandás dirigente acá, pasó, ¿no? Pasó con Germancito, con un montón de gente. Llegan, miran el obelisco y dicen, ¿a qué hora es que vinimos acá? Y están representando al club, no le importa nada. 10 de la noche, y Colón, 20 horas con patronato, no es clásico. Yo lo quiero mucho a Patronato, Atlético de Rafaela. Colón es Unión, Unión Colón. No es clásico. Pero es un partido cruzando el charco que también tiene una pica futbolera. Así que nos vemos la semana que viene, Andrés. Gracias. Eh. la semana que viene, Carlitos. Un gran abrazo. Gracias. Eh. gracias.